Bien, 5 de la tarde, 16 minutos. Estamos comenzando una nueva semana. Lo habíamos anunciado a través de las redes al doctor Iván Villagrán, amigo del programa. Iván, buenas tardes. Intendente municipal de la ciudad de Carmen de Areco. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a toda la comunidad de Capitán Sarmiento. Quiero arrancar saludando a todos los vecinos, familiares, amigos de Sebastián González, compañero realmente intachable siempre en sus convicciones, que tuve la oportunidad de compartir mucho con él, muchas reuniones, muchas actividades. Recuerdo que la última vez que estuve con él fue cuando viajé a Capitán Sarmiento por el principio del foco que tuvieron del COVID. Claro. En Granja Tres Arroyos, me acuerdo que estaba Sebastián también preocupado, junto con José Lipchis, junto con las compañeras que son concejales, estaba preocupado por la situación del COVID en Capitán Sarmiento, tratando siempre de cuidar a todos los vecinos y vecinas. Así que saludo a todos los compañeros y compañeras militantes peronistas de Capitán Sarmiento, por supuesto a Oscar Ostoich, intendente y actual diputado provincial, que también hemos estado en comunicación estos días y a quien agradezco siempre, por supuesto, los consejos que me da como una persona con mucha experiencia al frente de un municipio, ¿no? Uh-huh. Así que un saludo muy grande para todos. Bueno, te recuerdo, de Sebastián, o que era una gran persona en lo político, en lo educativo, ¿no? Porque era director de la Escuela 13, una excelente persona que se nos fue, ¿no? Sí. Esto también me parece que es para que nos ayude a todos y a todas a tomar conciencia, ¿no? Sobre que el virus todavía está vigente. Claro. Sigue matando gente y tenemos que seguir cuidándonos. Creo que es muy importante tomar conciencia, ¿no? Sobre todo para ese grupo anticuarentena, ¿no? Que muchas veces vemos que militan la anticuarentena en los medios de comunicación, hacen marchas anticuarentena, cuando en realidad lo único que nos salva hoy es mantener la distancia social, la distancia física, tener los protocolos de bioseguridad correspondientes. Eso es lo que nos va a salvar hasta que esté la vacuna. Así que nada, nos tocó la verdad perder a alguien muy cercano como Sebastián, que siempre va a estar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Pero me imagino el dolor de la familia, de los compañeros y amigos que lo veían más seguido. Pues la verdad que un tipazo. Sí, una gran pérdida. Iván, anunciábamos el último sábado que íbamos a charlar con vos en el programa y te habíamos puesto si es suerte o están haciendo bien las cosas en Carmen. Claramente las dos cosas. Yo creo que se trata, hay una cuota de suerte, si se quiere, porque digo yo siempre que nosotros, haciendo todo lo que hacemos desde el municipio, lo que hacemos es bajar la estadística de posibilidades de que el virus ingrese, por ejemplo, con personas asintomáticas o con gente que no circule, gente de gusto, digamos, que la gente que circule sea porque tiene los permisos y porque son esenciales. Cuidando esas cuestiones. Después, obviamente, que nos pasa como le pasa a todos los municipios donde hay gente irresponsable que se reúne, que no cumple como tiene que cumplir los protocolos, ¿no? Y la verdad que muchas veces pasa que en esas fiestas clandestinas, en esas juntadas, es donde el virus se desparrama. Claro. Entonces, creo que hemos tenido suerte porque hemos tenido que desbaratar con policía algunas juntadas clandestinas. Y
seguimos con el control estricto de los ingresos, que creo que eso nos ha dado un gran resultado. Los controles en los ingresos a la ciudad, con la desinfección, con la toma de temperatura, con el pedido del permiso, hizo que mucha gente no venga de gusto, digamos, a Carmen, claro, sino que vengan los que realmente tienen que venir y con los cuidados que tienen que tener. Yo creo que eso generó un filtro que mucha gente alrededor sabe que Carmen tiene controles estrictos, entonces no vienen, digamos, vienen si tienen que venir realmente y tienen la necesidad. Y articulan antes con el comité de crisis para ver en qué condiciones vienen, con qué protocolo. Entonces la verdad que eso creo que haber creado un comité de crisis desde antes que Alberto dictara la cuarentena en la Argentina, uh-huh, y haber aislado a todos los que venían del exterior y haber digamos trabajado digamos bien en ese sentido, creo que nos ayudó mucho, digamos, a estar como estamos hoy, que no es para tirar manteca al techo, como digo siempre, digamos, pero estamos bien en comparación con muchos municipios. Sí. Pero bueno, esto es así, puede aparecer uno que se juntó con, es un cumpleaños en su casa, invitó a sus amigos y contagió a todos, y de repente el virus se puede desparramar de un día para el otro, digamos, sin preverlo, ¿no? Creo que bueno, es un resultado que hasta ahora nos viene yendo bien por la responsabilidad de todos los vecinos y vecinas y por el trabajo que viene haciendo el municipio, y porque tenemos también una cuota de suerte de porque puede haber entrado una persona asintomática y contagiar a un montón de gente también, ¿viste? Claro. Pero bueno, justamente eso iba a decirte, que hay más conciencia, ¿no?, en la comunidad. Sí, claramente que la comunidad ha tomado bastante conciencia. Yo te diría que un 80% está con conciencia de que el virus es peligroso y que todavía sigue causando daño. Y hay un 20% por ahí que todavía no ha tomado conciencia, digamos, del daño que puede causarnos este virus, ¿no? Claro. El otro día, viendo este mapa regional, que había publicado el municipio, Carmen es el único que está con bajos números, muy bajos números. Sí, ahora tenemos un caso activo. Uno solo, y dos sospechosos. Ahí seguramente va a haber más sospechosos en el transcurso del día, pero bueno, estamos con un caso activo solamente ahora. Digo, esto puede cambiar minuto a minuto, porque es así, el coronavirus desde que arrancó es así, o sea, minuto a minuto va cambiando, ¿viste? Empeora, mejora, digo, pero lo importante, digamos, es saber convivir con esto, porque bueno, nos quedan, si Dios quiere, poquitos meses más, pero bueno, ya sabemos que la vacuna se está realizando, y si Dios quiere, en noviembre, diciembre ya va a estar aplicándose la vacuna. Entonces, bueno, hay que esperar un poquito, ¿eh? Hay que esperar un poquito. ¿Y qué opinas de los distritos que se dispararon abismalmente, como Salto, Arrecifes, acá Sarmiento mismo, ¿no? Mirá, yo creo que cada distrito tiene su propia realidad, ¿no?, su propia forma de abordar el virus, y eso hace que algunos le haya ido, y algunos tuvieron menos suerte también, ¿no? Porque digo eso, tenés responsabilidad ciudadana, responsabilidad del municipio en cuanto a la promoción y la concientización, claro, de la sociedad. Nosotros hemos hablado mucho con la sociedad, mucho, o sea, la directora de salud, yo, los directores del hospital, diferentes agentes de la comunidad, representantes de clubes, sociedades de fomento, iglesias, todos han hablado con la comunidad, transmitiendo conciencia del virus y de lo que podía pasar si el virus se desparrama acá. Entonces creo que hay un trabajo, digamos, de concientización importante, y la sociedad que ha tomado conciencia y que se cuida. Y aparte, los municipios
ha volcado muchos recursos, hemos volcado muchos recursos a cuidar los ingresos de la ciudad. O sea, bloqueamos varios ingresos y dejamos solamente 4 ingresos, ¿sí?, controlados todo el tiempo, o sea, de 7 de la mañana a 10 de la noche con personal municipal de Defensa Civil, y de 10 de la noche a 7 de la mañana con policía. Entonces eso hace que realmente haya menos tránsito de gente, y creo que es muy muy importante, digamos, generar eso, o sea, generar por lo menos que no sea un libertinaje, un viva la pepa, digamos, y que realmente la gente que viene venga porque realmente tiene que venir a trabajar, a un trabajo esencial, o es un proveedor de mercadería, digo, entonces bueno, de esa manera nos cuidamos, porque sabemos que el virus iba a venir de afuera. De hecho, los primeros casos fueron de gente que, sí, que se, uno se contagió en el Mercado Central, otro se contagió bueno, ahí en Granja Tres Arroyos, en Capitán Sarmiento, uno de los primeros casos que tuvimos, que pasó de manera leve. Pero bueno, quiero decirte que la mayoría de los casos es porque vienen de afuera o tuvieron contacto con alguien de afuera. O sea, porque el virus no estaba en la ciudad cuando arrancó esto. Lo mismo Capitán Sarmiento, de todos lados. Entonces, lo mejor era así, minimizar los ingresos y bueno, que se cuele la gente acá adentro, pero que entren los menos posible de afuera, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Una pregunta, ¿vos hubieras hecho un encuentro de golf o polo o X deportes? ¿Un encuentro de qué? ¿De qué? ¿De deportes? Exacto, uno de polo o golf o lo que sea. Y no, porque no es el ejemplo. De hecho, yo tengo, claro, por ejemplo, bueno, los gimnasios, que me duele muchísimo que no están pudiendo trabajar porque estamos en fase 4. Capaz que si no va bien pasamos a fase 5, pero digo, los gimnasios no están pudiendo trabajar, y eso me duele mucho porque sé que hay algunos que pagan su alquiler, ya no llegan con la plata. Las iglesias que tampoco pueden tener sus cultos como corresponde, la iglesia evangélica, la iglesia católica, y entonces poder hacer un partido de golf, la verdad que no sería el ejemplo que queremos darle a la sociedad. Pero sí tratamos de que todos trabajen, todos los que puedan trabajar, trabajen, eso sí. O sea, con claro, protocolo estricto, tratamos de que trabajen. En diciembre va a cumplirse un año de tu gestión, ¿no? ¿Qué balance haces más o menos a esta altura? La verdad que venimos en el marco de una pandemia que nos tocó, que sí, nos eligió. Venimos logrando muchos objetivos, que son objetivos con que la verdad que pensé que por ahí íbamos a tardar más en resolver, pero bueno, la verdad que estamos trabajando muy bien con el gobierno provincial y el gobierno nacional, y eso nos ayuda, y laburando muy bien acá. Ya te digo que vamos brindando, terminamos ya 26 viviendas, que es un montón para, es una vivienda cada 10 días prácticamente, que estamos terminando y entregando, y también casi más de 100 ayudas habitacionales con techos. Estamos ayudando con, la verdad que eso es trabajando con el Ministerio de la Comunidad, de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, con el Ministerio de Salud, estamos también fortaleciendo las CAP con infraestructura, estamos trabajando muy bien. La verdad que estamos ampliando, empezamos una obra muy importante que es 5.000 metros de agua, de red de agua, que eso le va a dar agua a muchos vecinos que no la tenían. Ajá. Que no tenían la red, y vamos a llegar, si Dios quiere, ya estamos proyectando para llegar al 100% de agua potable y al 100% de cloacas. Buenísimo. Hoy en Carmen de Areco hay un 50% de vecinos que no tienen cloaca, que no tienen servicio de cloaca, y la idea es llegar al 100%, así que la verdad que estamos trabajando muchísimo con cloaca, con agua, con viviendas, con ayudas habitacionales, con trabajo para las mujeres,
estamos generando toda la obra pública, estamos metiendo las mujeres a trabajar, a que aprenden el oficio. La verdad que nos llena de orgullo, digamos, lograr todo eso, ¿no? Carreras claro. universitarias que ya se están dictando. Por ejemplo, un convenio que firmamos a principio de año con la Universidad de Burlingame, ya se está dictando de manera virtual, donde hay más de 100 docentes de Carmen D'Areco haciéndolo, que es una licenciatura en educación. Que eso, sin duda, que va a generar un impacto cualitativo en las aulas de Carmen D'Areco, y eso nos llena de orgullo poder hacer, obvio, poder estar ejecutando esos proyectos. La verdad que nos llena de orgullo. Estamos transformando todo el campo de deportes de la Liga, la cancha de la Liga, que seguramente muchos conocen porque han venido a jugar a la pelota o a ver a algún familiar, claro, en algún partido. Hemos volteado, derrumbamos todos los vestuarios, todo tenía peligro de derrumbe, estaba todo totalmente destrozado. Así que volteamos todo y estamos haciendo todo nuevo, todo lo que es vestuarios, baños, e hicimos la cancha para el fútbol femenino como corresponde. Así que nada, estamos trabajando realmente mucho en el balneario municipal, también en el balneario de Carmen D'Areco, así que ya voy invitando a los vecinos de la capital Sarmiento que en diciembre, si se abre la temporada, puedan venir a pasear a Carmen D'Areco, a comerse un asado. Hemos pintado los fogones, hemos puesto luces, ya todo, luces potentes, LED en los fogones. Estamos haciendo también un proyecto que tiene que ver con diferentes juegos para los niños, las niñas. Bueno, obviamente está la pileta, está el río, el quincho. Ahí hicimos una cancha de beach volley también, para armar campeonato de beach. La idea es hacer otra cancha más para que puedan jugar más partidos simultáneos cuando vuelva el volley, también cuando vuelva el deporte. Estamos trabajando, la verdad que hemos recuperado una fuente que es simbólica de nuestra plaza Independencia, una fuente acuática, que la verdad que yo tengo 35 años que cumplí este año y nunca la vi funcionando a la fuente. O sea, y la verdad que pasar ahora y verla funcionando, iluminada, la plaza hermosa, que la miro por la ventana acá, estoy en mi despacho ahora acá trabajando, la verdad que nos llena de orgullo, pues la gente va, se saca fotos, disfruta. Y eso es lo que queremos, una ciudad que el vecino la pueda disfrutar a la ciudad, ¿no? Claro. La verdad que estamos trabajando mucho en el equipo, ¿no? Porque yo soy parte de un equipo de trabajo que labura todos los días para que Carmen D'Areco sea una ciudad realmente que dé gusto vivir y que la podamos disfrutar, ¿no? Una pregunta, ¿este balneario es municipal o está concesionado? No, el balneario es municipal. El balneario es municipal, y lo que siempre se concesiona es el quincho, que es la parte gastronómica más que nada. Claro. Es lo que se da en concesión para que, bueno, algún empresario local lo pueda explotar y brindar un servicio de gastronomía a la gente que viene a acampar, ¿no? También tenemos idea de poner algunas cabañitas. Porque bueno, hay gente que por ahí le gusta más la cabaña que la carpa, claro, que pueda tener la opción también de alquilar una cabaña y poder quedarse en nuestro balneario, ¿no? Y lo explota el municipio, así que es un ingreso también para la ciudad. Claro. Iván, ¿cómo ves este gobierno nacional? Yo creo que la verdad que lo mismo que Axel o que nos tocó a nosotros es lidiar con una pandemia mundial que lamentablemente hizo que la economía del mundo se retrajera. O sea, hay una retracción económica a nivel mundial. Creo que hizo cosas históricas como el acuerdo, la deuda, ¿no? Que el acuerdo que generó Guzmán, el ministro de Economía, con la deuda externa, fue algo fenomenal. El otro día lo escuchaba a Axel Kicillof hablar sobre eso, y la verdad que Axel mismo decía que eso que se logró, cualquier otro gobierno hubiera tardado 20 años en lograrlo y no lo hubiera logrado tampoco.
Uh-huh. Y la verdad que eso es algo que muchas veces todos los logros, todas las cosas buenas duran muy poquito en los medios hegemónicos. Porque claro, algunas ni siquiera aparecen. Algunas cosas ni siquiera aparecen en los medios hegemónicos. Uh-huh. Es como que pareciera, no, contar el arreglo que hizo Guzmán con la deuda externa, pareciera, no sé, una señora fue al supermercado, digamos, o sea, parecía tener la misma impronta a la noticia. Digo, la verdad que eso es muy importante, por eso nos va a permitir desarrollarnos, tener independencia económica. Claro. O sea, si nosotros tenemos independencia económica, vamos a poder desarrollarnos. Si bien ahora hay un faltante de dólares, que es verdad, por eso, digamos, el CEPO, y por eso está muy bien, porque la Argentina no tiene dólares, necesitamos dólares, necesitamos exportar, y hay un mundo en retracción que consume menos, es compleja la situación económica. Pero claro, así de todo, en medio de una pandemia, ningún argentino, ninguna argentina pasó hambre. ¿Por qué? Porque tuvo el IFE, que generó, acá en Carmen de Areco entraron 84 millones de pesos del IFE. ¿84? 84 millones de pesos entraron de IFE, más la tarjeta alimentar, más el SADE, que es el alimento, los alimentos que se entregan a través de la escuela, más la ayuda propia en el marco del COVID que estamos dando a través de inclusión social. Digo, pudimos garantizar o estamos garantizando la seguridad alimentaria de cada familia argentina, junto con el gobernador y el presidente. Digo, uh-huh. Y eso, el IFE, por ejemplo, no solamente se usó para alimentos. Acá sabemos de mucha gente que se ha comprado materiales y se ha cambiado el techo, sí, se ha comprado materiales y se ha hecho arreglar el baño. Digo, que genera un disparador en la economía local, donde genera trabajo para el albañil, trabajo para el corralón que vende el material y que tiene que contratar a un trabajador ese corralón, ¿no? Toda esa cuestión. Exacto, es una rueda. Nosotros como potenciar la economía local y fundamentalmente la redistribución de la riqueza, ¿no? O sea, no, esa distribución de la riqueza que hace el Estado tiene que ser en los sectores de los trabajadores y trabajadoras, de los jubilados, de las jubiladas, para que ellos, obviamente, lo gasten. O sea, porque eso se gasta, ese dinero, digamos, no va a los ahorros, va a mejorar su situación habitacional y eso genera consumo, ¿no? Entonces el consumo, el poder consumir, tiene que ser un derecho. O sea, de todo y de todas. O sea, no es lo mismo el consumismo. O sea, que es otra cosa. Pero el consumo tiene que ser un derecho humano, digamos, porque todos tienen que tener el derecho a consumir una vivienda, el derecho a consumir alimentos, a consumir ropa, ¿no? Sí, sí. A consumir energía eléctrica. Esto que largó Alberto ahora, por ejemplo, la conectividad como servicio esencial, ¿no? O sea, que internet también, esto hacía rato tenía que pasar, y pasó con un gobierno peronista, digo, ¿no? Uh-huh. Siempre los gobiernos peronistas, yo creo que nos hemos caracterizado por ser siempre conquistadores de derechos, ¿no? O sea, siempre ampliadores de derechos. Y bueno, eso, ¿viste? Por eso digo, hay cosas que pasan en nuestro gobierno, como se ha duplicado prácticamente la inversión en el sistema sanitario. Acá Carmen de Areco, de tener 6 respiradores, pasamos a tener 12 respiradores. ¿12? O sea, duplicado, tenemos la misma cantidad casi que tiene Luján. Uh-huh. Duplicamos la cantidad de respiradores. Uno nos mandó a la provincia, otro puso bomberos, los vecinos colaboraron con plata para comprar a través de la cooperadora. Y muchísima gestión que hemos generado para tener, obviamente, lo que hoy tenemos. El fortalecimiento de todo lo que es lo sanitario, ¿no? Sí. Entonces creo que Alberto, a ver, nos toca todo, hay un hartazgo, todos estamos cansados de la cuarentena. Alberto está cansado, yo estoy cansado, ¿ves? Nadie quiere cuarentena, todos queremos que ya llegue la vacuna, estemos todos vacunados. Claro. Que podamos seguir progresando, digamos, en un país que se desarrolle, una provincia que esté en marcha y las ciudades, los municipios que estén de pie. Pero bueno, tenemos que lidiar con la pandemia, digamos, un tiempito más. Hay que juntar coraje, saber que ya falta poco, que no hay que ahogarse antes de llegar a la orilla, o sea, la orilla está cerca, ¿sí? Así que tenemos que seguir nadando,
que ya vamos a poder llegar, pero tenemos que llegar todos juntos porque acá nadie se salva solo, ¿sí? En esto nadie se salva. Es muy importante entender que hay que ser solidario. Una pregunta. El viernes hablábamos en off con el intendente Iguacel y nos contaba que hay discriminación hacia aquellos intendentes que no son peronistas. ¿Vos lo ves así o no? No, yo la verdad que no lo veo de esa manera. Me parece que, de hecho, hemos compartido muchas reuniones con el gobernador, con algunos ministros, por vía Zoom, donde ha participado el intendente Iguacel, y la verdad que el gobernador tiene en cuenta la necesidad de todos los bonaerenses, de todas las personas que viven en la provincia de Buenos Aires, sin importar qué intendente gobierne cada municipio. Obviamente que hay intendentes que gestionan más que otros, digo, no hay una cuestión, digamos, del gobernador, sino que de cómo uno se mueve para lograr cosas para su pueblo también, digo, ¿no? Claro. Porque nadie te viene a golpear la puerta y decir, mirá, acá tenés esto para tu municipio. No, uno que conoce las necesidades de su pueblo, que camina las calles, ¿qué hace? Gestiona soluciones para sus vecinos, digo, y eso, de eso se trata, ¿no? O sea, digo, las puertas del gobernador, de los ministros, están abiertas para todos los intendentes de la provincia, independientemente de qué partido político sea. Lo que pasa, bueno, depende también del intendente, ¿no? O sea, cuánto se mueva el intendente para gestionar soluciones para sus vecinos. Nosotros nos movemos mucho, hablamos continuamente con los ministros, gestionamos, estamos en contacto con la necesidad de nuestra gente y laburamos para tener soluciones. Sabemos que el tiempo de gestión se pasa rápido y queremos lograr la mayor cantidad de soluciones posible en el tiempo que tenemos, que no es mucho, ¿no? En Facebook Live está mirándonos y escuchando esta nota Ramiro Ramallo, que es de la ciudad de San Antonio de Areco, concejal, ¿no?, del Frente de Todos y de la agrupación La Cámpora. Un abrazo grande a Ramiro, que es un gran compañero de San Antonio de Areco. Hace un rato hablabas de economía, ¿no? ¿No te hizo ruido el acuerdo que hizo el presidente con los agroexportadores, con los ojeros? ¿Cuál, perdón? Con los ojeros, bajarle algunas retenciones. Bueno, claramente que es una demanda del sector, pero ya te digo, o sea, la Argentina necesita dólares, necesita que liquiden, que los exportadores puedan liquidar, que puedan vender, que puedan exportar, ¿no? Y bueno, yo creo que el presidente en esto también lo hace a través de la paz. O sea, es un presidente muy moderado, ¿no? Es una persona moderada que ejerce la función política con mucha moderación, ¿no? Escuchando a todos los sectores y tratando de resolver, digamos, de manera pacífica todos los conflictos. Creo que es una salida seguramente para que puedan ingresar dólares al país. Y bueno, así que me parece que está bien, ¿no? Creo que en términos generales siempre, digamos, apoyar la exportación para que ingresen dólares al país, sobre todo en un contexto donde los necesitamos, me parece que está bien. Bueno, Iván, muchísimas gracias. Bueno, Carlos, un abrazo muy grande para vos. Saludos a toda la gente. Chau, chau. Chau. Muchas gracias, Iván Villagrán, intendente de la localidad vecina de San Antonio de Areco, que dialogábamos en vivo y en directo a través de Facebook Live, de la página del diario digital csoy24.com.ar y a través de el éter del aire 107.5.
Vamos a continuar, vamos.